Buenas, gente, os traigo un nuevo vídeo. Estamos en un primer contacto de Ghost of Tsushima. Estamos en la edición del director, la que salió en PC. Y bueno, no sé mucho del juego, sé que es un juego de acción y mundo abierto. Y en cuanto a historia, creo que llevamos a un samurái que tiene que vengar a su tío y recuperar las tierras que le han sido robadas, por así decirlo. Yo digo que no tengo mucha idea de lo que me voy a encontrar. En cuanto a tema de rendimiento y demás, sé que cuando salió el port iba bastante mal, tenía muchos fallos, tenía craseos, el rendimiento era malo, tenía flickering también, no sé, tenía muchos errores. Entonces, en principio ahora van por el parche 7, que me parece un poco exagerado que sigan sacando parches y hayan sacado ya 7, pero bueno, debería estar todo más o menos arreglado. Yo digo que no sé muy bien cómo va el rendimiento porque hasta que no te metes en partida no puedes verlo, así que bueno, si tenéis curiosidad, pues estos son los gráficos que tengo puestos. Estoy jugando con una 2080 Ti y un Ryzen 7 5800X 3D. ¿Vale? Y bueno, en resumen, lo tengo todo en alto, quitando las texturas y el filtrado, porque en principio no afectan al rendimiento. Por eso está a tope. Por el tema de que, bueno, la gráfica esta tiene un montón de VRAM, entonces debería poder permitirme tener esto muy alto, y esto simplemente es que parece que no afecta directamente, porque cuando suelo jugar juegos de este estilo, así, por así decirlo, se considera triple A esto, que tienen un rendimiento un poco pocho, me suelo ver un vídeo de comparación de gráficos, ¿no? Por ejemplo, te ponen la típica escena de sombras al mínimo, en medio y en alto y en ultra, ¿no? Y ves la diferencia de FPS y la diferencia de gráficos. Entonces, más o menos es eso, para tener la calidad visual más buena en cuanto a rendimiento, ¿no? Lo mejor es, para mí, en este caso, dejarlo así. Luego, en tema de pantalla, tengo el DLSS en modo calidad, que ya veremos si no toca cambiarlo un poco, porque no tiene la típica barra esta de poner el número que tú quieras. Es como que va a trozos, por así decirlo, el escalado. Es un poco raro, no lo había visto yo esto nunca. Así que de momento lo dicho, vamos a dejarlo en DLSS calidad. Y el tema del NVIDIA RTX este es un poco raro, porque nunca he acabado de entenderlo muy bien. He estado leyendo. Y para juegos de un jugador, así tipo modo historia, normalmente no es que importe mucho, porque lo que hace es mejorar los inputs, sobre todo. Entonces, es más importante quizá en un FPS. PvP, ¿no? Por así decirlo, contra otros jugadores en los que tus reflejos tienen más importancia. Pero en juegos como estos, no sé si, a no ser que tengan mucho lag en el PC por algo, no debería hacer falta activarlo. Y aparte, muchas veces afecta un poquito al rendimiento, tengo entendido. Entonces voy a dejarlo simplemente en sí, porque si lo pones en sí más boost, lo que hace es que te fuerza la gráfica a que esté a máxima potencia siempre. Lo cual, pues, puede hacer que se te sobrecaliente el PC. Entonces, de momento vamos a probarlo en sí, sin más, y ya está. Tema de generación de fotogramas, solo puedo dejarme el FSR3, porque no. Bueno, el DLSS. Bueno, el Frame Generation este de RTX no puedo usarlo, ya que no tengo ni 3080. Bueno, ni 3000 ni 4000. Aunque puede ser que haya algún tipo de mod típico, igual que hice con el Wukong, pero bueno. Que de momento ya os digo que no puedo ponerlo y vamos a probar así. Cuando salió el juego, esa opción daba craseos, pero en principio debería estar arreglado, como digo. Así que nada, vamos a empezar una partida. Dificultad media, porque no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, no sé por qué la llaman media, porque debería ser ya. Bueno, más bien debería llamarse normal, ¿no? En vez de media, pero bueno. Vamos a jugar en dificultad media, vamos a jugar con las voces en español y los subtítulos en español, aunque esto sea un poco sacrilegio para algunas personas. Pero no sé. Teniendo en cuenta que jugué al Wukong, que hablan en inglés y te están hablando en mitad de combate, si no te enteras de nada porque estás más concentrado en el combate que en las voces, prefiero que me estén hablando en español, así al menos proceso lo que me están diciendo, vaya. Bueno, esto es un poco, al final es preferencia, ¿no? Es igual que los animes, hay gente que le gusta ver todos los animes en japonés y luego subtitulados, ¿no? Aunque tengan 20 idiomas más, entonces, no sé. Ya digo que para mí me es más cómodo si está en español. El Imperio Mongol invade nuestro hogar.
Son salvajes. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis. Las barras están negras, espero que no estén luego en el juego. Parecen un poco raras, la verdad. Hoy muero por mi pueblo. A la vista parecen miles. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. Tradición. Coraje. Honor. Son nuestros valores. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! ¡Gol! Señor Adachi, id a quebrar su espíritu. ¡Ay! La sensación de que está el audio un poco alto, pero es que lo he cambiado ya varias veces y no acabo de pillarle el nivel, porque no tiene el típico ajuste de audio general, es como que tiene ¡Forasteros! Música, efectos con y demás. Vuestro campeón. Nada. ¿Quién dirá? Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. Ah, bueno. Empezamos bien, ¿no? Esto ha sido un poco deja de mierda, ¿no? Surprise. ¿Vais a rendiros? Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡Sin piedad! ¡En fuego! ¡Por sus vivas! ¡Cargad! Es que, a ver, también os digo que... o sea, quiero decir, son invasores, ¿no? No tienen por qué respetar el código de los samuráis, ¿no? Que no sé, no me lo esperaba, mucho gracias, la verdad. ¡Por el señor! Joder, que no le doy a nadie. Ahora. A ver, voy a cambiar el audio un poco porque me estoy quedando sordo. Pero lo que os digo es que yo no sé cuántas veces voy a tener que bajarlo, ¿eh? La hostia. Lo digo, echo de menos una barra típica de volumen general. Aparte de que esté lo específico de cinemáticas, efectos, música y voces, ¿no? Que esté la de general, porque esa es la que va a hacer que puedas ajustar bien el audio. Así, altísimo, tío. Es impresionante. Acompáñame. El tema de gráficos es raro, porque hay zonas que se ven muy bien y otras que te fijas en las texturas y se ven un poco raras. Ordenéis, señor Shimura. Voy a cambiarle el FOV, porque lo veo muy cerca. Vale, se lo voy a dejar en 25. Una cosa que me gusta de este juego es que cuando cambias los gráficos, puedes ver tu... Digamos que puedes ver como el mundo, ¿no? Y ves cómo hace el cambio de efectos. El agua se ve un poco rara, ¿no? Parece aceite, de hecho. ¡Hombres! ¡Hemos de dar caza al líder mongol! ¡Todos! ¡A mí! ¡Más perros mongoles! ¡Matadlos! Vale, tenemos esquive con el círculo. El triángulo es ataque fuerte. Estoy jugando con mando de Play 5, por cierto. O sea, me extraña que no nos ha salido ningún tipo de tutorial.
No nos ha salido ningún tipo de tutorial. Joder, tú. Vaya, las se meten cuando atacan, ¿no? Yo tengo que tener el audio bugueado o algo, ¿no? No tiene sentido, ¿eh? O sea, no paro de cambiar el audio y sigue escuchándose como muy alto. Esto es parry, creo. Pones a bloquear y luego cuando te pegan y salen las chispitas es como que puedes pegarles otra vez, creo. O sea que... estoy intentando pegarle al que tengo delante, pero es que me gira la cámara y le pega a otro, no sé por qué. Al ataque fuerte les quitas el escudo, por así decirlo. Tío, me están volviendo loco, eh. Tío, por favor, ¿te puedes centrar en uno? Es un normal. Que le estoy pegando a todo menos al que quiero. Sí, hay como algún tipo de parry, ¿eh? Sí, a buenas horas me dices lo del L1 para bloquear, toquete los huevos. Sí, le das al L1, hace un esquive y luego le puedes como contraatacar, por así decirlo. Vale, curioso. ¿Pero veis lo que os digo del audio? ¿Cómo está raro? ¿Será porque me habían bajado la vida? Al líder Mongol. No sé, me estoy quedando un poco loco. Lucharé con vos hasta el final. Lo sé. Es el líder Mongol. Estoy listo. Marchemos a la par. Lo va a reventar, ¿no? Claro, si es que... Soy Kodun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, sois un guerrero. Salta a la vista. Lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Mas mientras afilabais la espada, ¿sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé qué aldeas doblegar y cuáles quemar. Así que os lo pregunto otra vez, samurái. ¿Claudicaréis? Esta es su katana, ¿no? Cierto. No tenía pinta, vaya, porque el otro antes tenía... No sé cómo se llama ese arma, la verdad. A mí me recuerda al arma que tiene Wan Yu en el Might. Pero no sé. Guja, creo que se llama.
De gráficos, lo que digo, quizá me los esperaba mejor. Es como que para estar al máximo, veo en general, ¿no? Desde lejos se ve todo como muy cinemático y muy bien, pero de cerca las texturas se ven un poco raras. Es como que tienen ese toque de, como, es que no sé cómo decirlo, ese toque así como de plástico, raro. Que hay unas que están muy detalladas y otras que son como muy planas, quizá. ¿Cómo llegué aquí? Lograron mantenerme vivo. Suministros, nada de armas. He de continuar. Mongoles. Vamos a tener que hacer sigilo aquí, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Un normal? Salta la valla. Lo ven y en vez de esconderse o escaparse, Alguien se queda agachado del palo. escondió Acepto mi aquí destino. atrás. Quizá tenga mi espada. ¿Cómo me agacho? Vale, no sé. Ahora me lo dirán, supongo. Ah, vale, con el LR. Con el botoncito del joystick, vaya. Claro, sí, tú párate aquí en Metal Camino a examinar huellas. Te va a ir de puta madre. Pero es lo que digo, estaba leyendo un poco a ver qué opinaba la gente, a ver si soy yo o de verdad hay fallos de audio y es eso, que Mi armadura. parece que no está balanceado el audio. Alguien Hay veces que afilaba su suenan muy, hoja. hay cosas que suenan muy altas y Un otras que guerrero. cosas suenan muy bajas. Rota. Más mejor que nada. Normal que rota, si te acaban de meter una paliza que flipas. De hecho, ahora veis, se escucha baja el tema de las voces, pero luego te metes en combate y te quedas sordo. O sea, es que me van a volver loco. Voy a dejarlo así, si eso cambio el volumen de Windows. Y esto es lo que os digo, al final es culpa de no tener un volumen general, diría yo. Pero bueno. ¿Veis? Otra vez se escuchan muy bajas las Vi tus voces. heridas. ¿Puedes correr? Eso creo. ¿Y mi espada? Aquí no. Déjamelo a mí. Tú, escóndete. ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Sí, o Domini! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor, cógelo! Me sorprende, ¿eh? Porque, bueno, entiendo que es la parte esa del cuello es como cuero o algo así, ¿no? Pero parece una armadura potente, ¿eh? ¿Quién eres? Soy Yuna. ¿Buscas tu espada? Sígueme. ¿Cuánto estuve indispuesto? Joder, suficiente para que con la conquisten tía. media isla. Yuna. Ahora no, mierda, agachad. Igual me he pasado poniendo texto en grande, ¿eh? Bueno, normalmente me gusta subir el escalado de menús y demás, pero quizá cuando hablan, digamos, cuando tienen varias frases, es como que ocupa mucha pantalla, me da la sensación. No podemos hacer nada por ella. Podría salvar a otros. Y aquí mirando el tema de la sensibilidad de mando y demás. Y pone velocidad de la cámara, lenta por defecto, rápida o cinemática. Cojones. ¿Por qué no hay una barra deslizable de sensibilidad como en todos los juegos? O sea, qué cosas más raras aquí en los menús, ¿eh? De verdad, o sea, no entiendo nada. Pero, ¿y si la lenta es muy lenta y la rápida es muy rápida, qué? Es que la lenta es muy lenta. A mí me El van a señor volver loco, Shimura con este estaba juego. conmigo en la batalla. ¿El Yito? Olvidadlo. ¿Y esta cámara?
Me estoy quedando loquísimo, ¿eh? Tiene cosas rarísimas el juego, por lo que veo. Espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Sois Jin Sakai? ¿El sobrino del Jito? He de saberlo. ¿Sobrevivió? No. Eso creo. ¿Sí? Los mongoles lo apresaron. ¿A dónde lo llevaron? Bueno, igual no lo saben, pero nosotros hemos visto que nos lo ha reventado, vaya. Hacia el castillo, Kaneda. Deben retenerlo en su interior. Mientras celebran su victoria, yo podría sorprenderlos. ¿Os matarían? Tú solo. O rescataría al señor Shimura. Y expulsaríamos a los mongoles al mar. Puede avisar al Shogun, pedir refuerzos. No os he devuelto la salud para ver cómo tiráis vuestra vida. ¿Por qué me salvasteis? No podía dejaros morir. Os necesito. Mi tío puede ayudar a nuestra isla. Y es la única familia que tengo. En marcha, vamos. No quiero morir. Por aquí. Tío, no me digas que no es raro esto. Que te cambien la cámara como a primera persona. Que no te metes debajo de cosas. Carniceros. Parece que somos un gato o algo. Podemos ayudarlo. ¿Puedes correr mientras estás agachado? No. Digo, ¿puedes correr mientras estás agachado? No se puede, ¿no? O sea, es como que ya tiene una velocidad base, por así decirlo. Por aquí. Vamos. Maldición. Despejaron el camino. Si cruzamos, alguien nos verá seguro. Correré el riesgo. Espera, el carro. Recuerdo un poco a Sekiro, ¿no? Cuando empiezas, que estás totalmente desprotegido. Hasta que recuperas las fuerzas, por así decirlo. Y empiezas a reventar a todo el mundo. Vamos. Que por cierto, también lo tengo pendiente, pero intenté jugarlo. Y es lo típico. Como va a 60 FPS, pues no me... ¿Qué me están viendo? Como va a 60 FPS no me acaba de convencer. Y me puse un mod típico de estos de aumentar FPS y hacía que el... que se congelase la imagen de vez en cuando, entonces... no sé. En algún momento imagino que me lo acabaré pasando. Nos aguarda un largo viaje. Coged todo lo útil que podáis. Esta es la casa de alguien. De alguien que no volverá. Porque cuando jugué solo, sin grabar, por mi cuenta, lo dejé en... A las provisiones parece que brillan un poco en amarillo. Lo dejé en Búho Padre, en el jefe. Que, no sé, me llevó tremenda paliza y no tenía mucho tiempo. Y al final dije, ah, que le por culo, ya me lo pasaré. Y ya te digo que intenté empezar a grabar, pero es que entre que se congelaba la pantalla y que como jugaba con el mando de Play 5, los botones me salían como si fueran los de Xbox. Y en vez de saltar, daseaba y cosas así. Me volví loco y dije, ah, toma por culo, tío. Y me fui al Wukong, de hecho. Quería esperarme a comprar el Wukong, a que estuviese un poco más barato y que fuese mejor el rendimiento, y al final acabé jugando al Wukong. Que no me arrepiento, porque la verdad es que me gustó bastante. De hecho, iba a hacer un NG Plus, pero... Vigila. Teniendo tantos juegos pendientes... Responderán por esto. Tal vez escondió tu katana dentro. Estará por aquí. Pues igual en el NG Plus me espero a que salga el DLC. Que tiene pinta de que va a salir para el año nuevo chino. Que será en... Creo que cae en el año que viene, que cae en enero. Por ahí, entonces jugaré un NG Plus antes de que salga el DLC, imagino. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. ¡No soy un cobarde! Tu enemigo no te hace justicia. Más pecas de ser impulsivo. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre?
La espada del clan Sakai salvó vidas y zanjó guerras. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Para dominar la espada, has de temperar tus emociones en primer lugar. Definitivamente los gráficos, si te fijas bien, se notan como antiguos. Pero no sé, es lo que digo, es que me parece bastante raro. Muéstralo. Hombre, mejor que en consolas se tienen que ver, ¿no? Pero... no sé, simplemente me los esperaba mejores. ¿Veis? Si os fijáis en el árbol, es como que chirría mucho, ¿no? La textura es como muy plana, muy básica. Pero luego, en cambio, te fijas en esto, mira las hojas, cómo se levantan, tío. Y es como muchísimo mejor. Vale, ahora me enseñas a pelear, cabrón. En verdad, al inicio del juego, que ibas haciendo el mongolo ahí. Volviéndote de loco. Vale, ¿puedo marcar? Sí. Intenta atacarme. Ataque rápido con cuadrado. Acércate. Acabo de atravesarle con la espada. Cojones, tú. Dame una estocada. Ataque pesado. Vale, mantener estocada. Hostia, pero... Usa el ataque pesado. Muéstrame el ataque pesado. Vale. O sea, la estocada... Si mantienes pulsado, llega un momento en el que la hace sola. Pero también puedes mantener pulsado y cuando ves que hace la animación, sueltas y se la hacen más rápido. Ok. Y el ataque pesado es simplemente triángulo. Bien hecho. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría magullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar lo que empezó. Y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Como tirarle aceite y prenderle fuego, ¿no? Le haría caer en una trampa... Vale, o sea, va a haber decisiones, por lo que veo. Permanecería fuera de su alcance. Se cansaría. Y lo remataría de un tajo. Bien. Un samurái siempre debe luchar con paciencia y disciplina. Aunque su oponente... Pero eso no tiene honor, ¿no? La típica. Lo recordaré, tío. Ahora supera mis defensas. Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje. Es que mira esto, tío. Demuéstrame que es un guerrero de gran coraje. Empieza a correr como un mongolo. ¡Que me sigue el socorro! A ver, pulsa triángulo para romper la defensa y desequilibrar a un enemigo. Pulsa luego cuadrado para atacar rápidamente. Me estoy muriendo, eh. O sea, es que es muy random lo de este juego. Por cierto, me chirría. Vale. Ah, vale. O sea, triángulo para romperle la postura, ¿no? Por así decirlo. Y cuadrado cuando se le haya roto. ¿Veis? Ahí se le rompe, entonces la tenemos cuadrado. Me chirría un poco... El tema del combate, es como que no acabo de sentir mucho el feedback. Quizá debería ponerme vibración en el mando. Ni que sea, en plan, la más mínima. Porque a mí no me gusta mucho la vibración. Es que lo noto raro, tío. Si tuvieras una espada real, estaría muerto. ¿De veras? Jamás te mentiría, Jin. Cambiemos un poco. Intenta bloquear mis ataques. No te lo pondré fácil. Bien. Ataca luego. Mantén el bloqueo. Buen bloqueo. Este supongo que será el bloqueo básico. Luego tenemos el bloqueo de parry, ¿no? Estoy agotado. ¿Descansamos? Aún no hemos acabado. Encontrad determinación y superad el dolor. Va. Bien. O sea, la determinación entiendo que será para habilidades y para curarnos, ¿no? A medida que vayamos haciendo parries, pegando golpes, ¿no? Y esquivando otros, pues nos irán cargando los... Bueno, los puntos esos que parecen... Bueno, sí, son puntos, no son lunas. Digo, parecen lunas, pero no. Son puntos. Sin más. Matando enemigo, desviando ataques, usando otras habilidades avanzadas. Ok. ¿Cuánta barra de vida tengo? Espera mi primer solo eso. Movimiento. Cuando ataque, bloquéame. Buen desvío. Ahorra energía. Debes desviar antes de que golpee. Sí, ya, coño. Ataca luego. Oh, coñeja. A ver, no parece muy complicado. Lo único que habrá que adaptarse a las velocidades de los enemigos, en más, ¿no? ¿Necesitáis descansar? Hará falta algo más que un niño para que me canse.
Y a ver, ahora te he pegado tremenda baliza, también te digo. ¿Cómo te defiendes de una lanza? Ah. Esquiva mi lanza, luego sigue con un contraataque. Buenos reflejos. Vale, o sea, hay ataques que no puedes pararlos de ninguna forma, ¿no? Que son como los del Sekiro, ¿no? Los que tengan la lucecita roja solo se pueden esquivar. Úsala. En vez de parrear. Bien esquivado. Recuerda, esquiva y contraataca. Vale. ¿Ves? No hay arma ni guerrero que no puedas vencer. Gracias por las lecciones, tío. Aún no hemos acabado. Jin Sakai, ¿me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera lastimaros. Si tanta confianza tienes, pongámoslo interesante. El primero que acierte 5 golpes elegirá la cena. Bien. Espero que os guste el pulpo. Considero que está bien implementado el tutorial en este juego, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien, Jin. Vuestras habilidades. Chico, te acabo de pegar una paliza. La hostia, tú vaya samurai, ¿eh? Una última disquisición. Que viene el chiquillo y te revienta en 10 segundos, tú. Durante siglos, nuestras familias se han regido por un código. Dime qué virtudes nos guían. Lealtad al Señor. Controlar las emociones. Y... lo sabes bien. Honor. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? Pues... proteger al pueblo. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Primero, mostramos que servimos a nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. Lo decís con nimiedad. No es baladí, Jin. Es una lucha constante. Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo al ser fieles al código. Y a nosotros mismos. Eso es el honor. Ahnater Samurai. Ahora, el combate parece eso, que va a ser un poco, quizá, baile, ¿no? Más así, más lento, pero bonito, que por ejemplo el Wukong, que es más spamear. Pero me preocupa que quizás se repita mucho luego. Bien. Hallaste tu espada. Ya veremos. Un caballo. Los establos están cerca, por aquí. Me preocupa el tema de que sea mundo abierto. Porque si vamos a empezar a tener que liberar un montón de aldeas y las típicas misiones de ves aquí y acaba con tal o recupera metal. No sé. La isla está plagada. Pero bueno, de momento bien. Supongo. Que me chirría un poco eso, lo que digo de los gráficos y algunas animaciones o el feedback que me da el combate que... podemos lo noto un poco raro, pero en general la garganta, está bien. Matarlos en silencio. Sin honor, no romperé mi código. ¡Lucha, invasor! Eso es normal que ese. El tío. Sin honor, dice. Y se mete en un 1 contra 3 con 2 cojones. Anda que sí. Vale, para apuntar con la espada, ok. Apunta al enemigo marcado y ataca. Uy, esto me recuerda un poco a... los primeros Assassin's Creed, ¿no? De alguna forma. Está cerca. No podemos salvar a todos. No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. O sea, vale, tenemos la opción esta de fijado. Que es cuando hay varios enemigos, apuntas hacia ellos con el botón de dirección, ¿no?
Y luego tenemos otra forma de fijado que es más quizás Souls, que es como que marcas un objetivo y cuando acabas con él pasas a otro, por así decirlo. Más guardias. ¡Que ninguno escape! ¿Veis? Yo, si le doy a la cruceta hacia arriba, puedo marcar al enemigo, por así decirlo. Entonces esto quizá nos sirva más contra bosses, ¿no? Supongo. No sé yo, no veo yo mucho honor de este, ¿no? Que estés tú pegando espadazos. Gracias, y la otra con el arco detrás, ¿eh? Así nos aclaramos. Que todos los samuráis murieron. ¿Tenéis dónde esconderos? Tenemos dos katanas, por cierto. Id, sin usar los caminos. Ah, no, es una... Vale, es una de las puertas. No sé para qué será. Habéis arriesgado vuestra... Porque de momento no hemos visto que la haya usado. No podían defenderse solos. Y yo... No puedo dejar que muera más gente. No son los únicos que os necesitan. Mi hermano. Los mongoles se lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura la mía. Por favor. Solo quiero recuperarlo. Te ayudaré a dar con él después de salvar a mi tío. Te lo prometo. Lo haré con vos. Por cierto, me he dado cuenta de que los ataques normales, los que no son como los de las lanzas, por así decirlo, son más fáciles de bloquear o de hacer parry que de esquivar con el círculo. Porque es que no es que sea un esquive como tal, simplemente das un pasito hacia un lado, entonces es muy fácil que te peguen el golpe. Ah, trabaja. Pero chica, ¿eres tonta o qué? Se saca el arco y se acerca a los enemigos, tú. ¿Cojones? Y se van corriendo. Pero bueno. Sí, definitivamente es mejor bloquearlos. Ahora sí, como veis, estoy teniendo problemas con la cámara. Son caballos samuráis. Los pocos que no. Porque a la tienes que fijarlos manualmente a los enemigos, si no es como que no puedes. No sé, se te gira la cámara. Quizás estoy peleando con un tío aquí, ¿vale? Pero tengo la cámara mirando para allí. Es un poco raro, o sea, me gustaría que tuviese algún tipo de fijado. Elegir caballo. Caballo digital deluxe. Caballo NG Plus. Que este supongo que es por el tema. Bueno, el típico mod este que te desbloquea las skins y las cosas. Diría yo. Creo que es eso. Que me lo puse, no sé, por probar. Aunque de momento no tenemos equipamiento como tal, ¿no? Para cambiar, pero en principio debería tener todas las skins disponibles. Porque al final, como no afectan nada más que visualmente. O sea que este... Es que parece que le han teñido el pelo, ¿no? Un poco, no me convence. Voy a pillar el negro. La verdad. Tijera del deluxe no me gusta. Voy a pillar el... Sí, el negro este. Tranquilo. Va contigo. Necesita un nombre. Hombre, Nobu suena mejor, ¿no? Pero es negro, así que lo vamos a llamar Sombra. Porque somos así de originales. Kage, nacido de la oscuridad. Kage, cabrón, Kage. Si eso Kage, ¿no? Kage. Me suena raro de cojones. Nobu, un compañero leal. Ya le voy a llamar Kage. Nacido de la oscuridad. Aunque no me gusta, me gusta más Nobu, pero bueno. Le pega el nombre. De sombra. Ya está. Se ha pillado la del NG Plus. Del castillo Kaneda. Retienen a vuestro tío dentro.
Bien, loco, te digo, el escenario, o sea, si tú miras para arriba, se ve muy bien, pero luego miras el suelo, es como que tiene una textura muy simple. Los muros, o sea, son altos. Me choca. Podríamos distraerlos, entrar sin ser vistos. No. Iremos no, por la puerta. Eso no tiene honor. Kotun Kan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló mejor entrar dos personas solas a la fortaleza gritando como son normales. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez, yo atacaré primero. Porque yo soy el ghost. Espera aquí, ¿no? Hasta mira. Que acabe. Por cierto, los brillos se han pasado tres pueblos, como veis. O sea, cada vez que pilla un reflejo de la luna, por así decirlo, te quedas ciego, ¿eh? Es un poco, parece una flashbang, tú, el reflejo. Bueno, si te adentras dentro de un territorio hostil, podrás retirar a los enemigos. Mantén triángulo en cuanto te vaya a atacar y suelta para derrotar en un solo... ¿Esto qué es? Como un... Ah, vale, modo enfrentamiento es lo que he dicho yo de fijar al enemigo. Y el mantener triángulo supongo que será algún tipo de ejecución, quizá. Míralo, tío. Relajado entra, ¿eh? Andando del palo, oye, que te voy a reventar. ¿Cómo que perdí el enfrentamiento? ¿Eh? Tengo que mantener el triángulo desde fuera. A mantener. Vengo por el señor Shimura. No entendía, digo, cojones, me estás contando, ¿eh? Pero ¿y estos se van a hacer un uno contra mí? ¿Por qué? Por la cara. Rarete. A ver, es que no tiene ningún sentido, cabrones. Vais sin armadura, sin nada. ¿Qué sentido tiene que vengáis a... De uno en uno por un samurái? Son normales. Vale, esto es la estocada. Lo hicisteis. ¿Ves lo que digo del audio? ¿Cómo está? Poner fin a su sufrimiento. ¿Qué es ese ruido? No sé. ¿Cómo está muchísimo más alto el audio de los golpes que el audio general del juego? Por ejemplo. ¿Habéis visto que le hemos puesto fin a ese sufrimiento y nos han dado como un punto de estabilidad? Ojito con eso. Toma honor por la espalda. No acabo de entender yo mucho el código samurai este, contigo. Me extraña, ¿eh? Porque al hacerle parry yo creía que estuneabas a los enemigos, pero este en concreto ya habéis visto que no. O sea, han salido las chispitas de que como que he hecho el bloqueo perfecto, pero luego a la vez me ha seguido pegando. Vale, pues sí, bueno, lo he hecho perfecto, no lo sé. He usado el punto para curar y se ha puesto a gritar. ¿Qué cojones, tío? ¿Puedo subir a la torre? ¡Sigamos! ¡Sin rendición! ¡Ay! Que no me he movido para un lado. Al esquivar. No podemos seguir. Debo hacerlo. Retírate. ¿Sola? Despeja una vía. El señor Shimura y yo tendremos que escapar rápido. Pues buscaré una montura. Hazlo. Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque. ¿Con estocada le rompen? No, solo con triángulos normales. Ya digo que... En general, lo estoy viendo bien. Lo único que hay cosas que me chocan bastante. Oh.
Pero todo el tema del combate, yo no sé, yo le hubiese puesto a... A ver, aunque sea menos inmersivo, pero yo le hubiese puesto algún tipo de modo de fijado normal. Típico de Souls, ¿no? El típico puntito que les pones en el pecho y te fijas el objetivo, ¿no? Más que ponerles una flecha encima de la cabeza, por así decirlo. Porque el de que cuando te vienen tres enemigos juntos, digamos que marcando tú la dirección puedas seleccionar a qué enemigo le quieres pegar, es más inmersivo, pero... Claro, cuando se me están acercando los enemigos, no tengo forma yo de fijarlos manualmente, entonces la cámara se me va para todos los nombres, para donde quiero, por así decirlo, es raro. Pero bueno, supongo que es eso, que me tengo que acostumbrar, ¿no? Al final... es eso, hay que pensar que no es un Souls, ¿no? Que es un combate así más cinemático, sin más. Cortan los ataques, ¿eh? Que no sé si podré yo cortarle ataques a ellos también. Vale, los puntos de concentración se pueden cortar a... esquivar flechas. Los puntos esos... Bueno, le llamamos puntos de... Es que no sé cómo los han llamado, pero supongo que serán de concentración típicos, ¿no? Se pueden gastar a medias también para curarte, por lo que he visto. Joder. Si es que es como que cuando fijas a los enemigos con la flechita arriba, te inclina la, o sea, te baja la cámara como a tu cintura, en vez de subirla, como hacen los Souls. Quizás eso es lo que estoy viendo yo raro. ¿Sois cobardes? ¿Vamos a tener un combate lateral? Oye, pero no se supone que podía ejecutarlos. Pero a ver. ¿No me han dicho antes que si mantenía pulsado el triángulo podía... Ahí va. Podía ejecutar al primero? Por cierto, de rendimiento parece que va bastante bien, ¿eh? De momento. De hecho, la gráfica no se está calentando para nada, ¿eh? Me sorprende. O sea, sí que han tenido que arreglarlo bastante. Voy a ir primero por el arquero, quizá. ¡Dosho! 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 Yo preferiría que la cámara, digamos, se te girase cuando pegas a enemigos. No que estés así como de forma lateral peleando, pero bueno. Simplemente, pues eso, habrá que acostumbrarse, sin más. ¡Plantadme cara! A mí me han dicho que yo ahora mantengo pulso el triángulo y debería poder. Es que no puedes. No entiendo. Porque ya hostias meten, ¿eh? También te digo. Ok. Ok, tío. Madre. Te agradece que griten antes de pegar cada flecha, ¿eh? Los enemigos, también te digo. Vale, voy a jugarlo en plan defensivo. Voy a esperar a que se acerquen ellos a mí y le vamos a pelear así. Porque de forma agresiva es que te comen tus golpes y te dejan tieso, vaya. ¡Desafiadme! ¡Otra vez! ¿Veis? Pero ¿veis cómo hago la animación como si le fueses a...? Es que es raro, tío. Haces la animación como si le fueses a ejecutar, pero luego no. No entiendo muy bien cómo funciona el tutorial ese que nos han dicho antes. Otra vez, tío.
Me están jodiendo con la puta cámara, ¿eh? Es que me están volviendo loco. Estoy intentando pegarle a uno y le estoy pegando a otro todo el rato, sin querer. Por favor. Vamos a hacerle pelea contra bosses. No creo. Este va a ser el enemigo principal del juego. Tendremos un primer enfrentamiento, ¿no? Típico, que no podremos ganar. Soy Jin Sakai, el sobrino del señor Shimura. Acudo a vengar su honor. Jin. Vuestro tío me ha contado maravillas de vos, Jin Sakai. Mas verá a su sobrino, afligido y humillado, postrarse ante el Imperio Mongol. ¡Jin! Es el que nos entrenó, ¿no? Es vuestro momento, señor Sakai. Es lo que te digo, yo creo que debería olvidarme de la esquiva normal en este juego y centrarme en hacer más, quizá combate seguido, full parries. Venid aquí, pajarito. Vuestro tío os mira. Rendíos, señor Sakai. Te desmayaré. Ah, que te mete como cuatro ataques, loco. ¿Pero si te he muerto ya? Que te mete tres seguidos de esos. Rarete, ¿no? Pero bueno, es lo contigo, es lo típico de... Lo típico combate que no puede ganar, vaya. Mostrádele a vuestro tío cuán fácil se instaura la paz. Me gustaría tener un combate contra un boss normal. Porque ahí es cuando vamos a ver el sistema de combate real. Como hemos visto antes en el tutorial. Brilla mucho más cuando peleas uno contra uno. Cuando hay grupos no me acaba de convencer. Porque acabas pegando golpes al aire, no puedes fijar bien a los enemigos, por así decirlo. No sé. No me convence. Pero cuando peleas uno contra uno es bastante mejor. De nuevo. Padre. Jin. Ayúdame. Está guapa la armadura esa, ¿eh? Muerte beneficie a todos. Joven señor, es la hora. Ya voy, Yuriko. Toda la isla ha venido a llorar a vuestro padre. ¿No puedes echarles? Debéis enfrentarlos, Jin. Ahora sois el líder del clan Sakai. Sí. No estáis solo, Jin. Vuestro padre es el viento a vuestra espalda. Veo raro el diseño, tío. Los pájaros en los árboles. Del personaje. Está chiquito, pero. Pero fuerte, ¿no? En la pira de vuestro padre. Gracias, Yuriko. Señor.
Si necesitáis consejo, el clan Adachi os ayudará. Tu padre protegió al pueblo, sobre todo. Un verdadero samurái. ¿Veis? No es como que hay demasiado resplandor. Parece que está bajando aquí Jesucristo. A darte el pésame o algo. No pude salvarlo. Fui un cobarde. Jin, eres un samurái. Ha muerto. Por mi culpa. Tu padre cayó en combate salvando a su hijo. Fue honrado con una muerte honorable. Ahora tú continuarás su legado. Su espíritu reside en esta espada. Pues sí que ha cambiado el personaje, ¿no? De niño, que era un cagao, ahora meterse él solo en los campamentos gritando. ¡El honor! Puede ser que todavía no estuviésemos entrenados, que la escena esa que hemos tenido de tutorial de entrenamiento de combate ha sido... Bueno, es como luego, cuando se va a su fortaleza, quizá. Entonces tampoco podía defenderlo, ¿no? De ninguna forma, por así decirlo. ¿Pilo contigo de los gráficos? Es que esta escena, no me jodas, que es que parece un juego de hace 10 años, ¿no? Qué raro. Padre. ¿Cómo puedo salvarlo? Vale, aquí empieza la mecánica hasta el viento, ¿no? Es que, no sé. O sea, yo lo veo rarísimo. Es como que no está para nada pulido, ¿no? El aspecto gráfico en esta zona. Pero luego tienes... luego te vienes aquí, ¿no? Con el tema del viento y toda la hierba y vas avanzando y se ve de puta madre, pero... Miras para atrás y es como que... Como que no han hecho esa zona bien, ¿no? No sé. Me choca mucho, ¿eh? O sea, es como que no me acaba de cuadrar nada en el juego. Hay cosas que están muy bien y otras cosas que son como... meh. Vamos. Vamos. ¿Yuna? Ah, mira. ¿Yuna? Jin, ¿qué ocurrió? Hallé al señor Shimura. No pude salvarlo. Pero el Khan estaba allí. Le fallé a mi tío. Al menos estás entero. Juré proteger esta isla con mi vida. Mas los mongoles robaron nuestro hogar. Mataron a los samuráis. Olvidaste lo que es luchar contra alguien más fuerte que tú. Sentirte débil. A veces, al mirar a la muerte a la cara... Hay que hacer lo que sea para sobrevivir. El Khan espera una guerra contra los samuráis.
anticipará nuestros movimientos. A menos que hallemos formas de sorprenderlo. Así retomaremos la isla y salvaremos a mi tío. Cuenta conmigo. Jinetes. Los perros del Khan. Son demasiados. Vamos, a la hierba. Bien, pues no ha ido justo esto ni nada. Bueno, sí, es lo que os digo. O sea, hay cosas que me chocan. Pero, no sé, simplemente tengo que acostumbrarme un poco más al juego y ya está, ¿no? El tema del combate con las cámaras y demás será eso. Será ir jugando un poco más, acostumbrarme a las mecánicas, ¿no? Y ya está. Que al final es un juego... Es un juego diferente, ¿no? Sin más. Han espantado a los caballos. Son monturas samuráis, entrenadas para volver con sus amos. Así que seguiré, o sea, voy a seguir jugando. Así que haremos serie, continuaré en el canal secundario. Y voy a tocar un poco el tema de gráficos, porque igual puedo mejorar un poco más la calidad. Aunque ya digo que las texturas no creo que pueda cambiar nada. Pero quizá pueda desactivar el DLSS para que se vea un poco mejor, porque ya digo que de rendimiento va bastante bien. Y hay zonas que sí que es verdad que de lejos se ven un poco... quizá borrosas, y eso es cosa del DLSS. Así que voy a tocar un poco el tema de gráficos y lo dicho. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros hasta ahí si queréis ver más primeros contactos. Si queréis seguir viendo la serie, pues tendréis en la descripción un enlace a la lista de reproducción, ¿vale? Que os llevará al canal secundario donde estarán pues el resto de vídeos. Y nada, si queréis apoyar también el canal, tenéis en la descripción enlace Steam Gaming y código de creador Epic. Adiós.